La semana pasada, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el senador Manuel Bartlett será la cabeza de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en su sexenio. Desde este anuncio, ciudadanos han mostrado su descontento y han puesto en duda si esta es una buena decisión, entre ellos el actor Gael García Bernal. Asimismo, luego de que circularan varios memes del actor, en los que recuerdan que él promovía la participación ciudadana en la pasada jornada electoral para buscar una democracia y que en sus mensajes de difusión rememorara el fraude electoral en el 88 y del cual acusan que Bartlett es responsable, García Bernal dio su postura en redes. pic.twitter.com/ibib64plsp, Maracame, arroba Guirrarica, 30 de julio de 2018. A través de su cuenta de Twitter, el mexicano dijo estar cansado de que él y los ciudadanos que votaron por AMLO sean señalados como los responsables de que Bartlett sea quien dirija la dependencia, y expuso que repudia la decisión del futuro presidente, pues acusó al senador de ser cómplice y responsable del mayor atropello de la democracia. No, carnal. Alguien que aseveró que México no estaba listo para la democracia, y que fue cómplice y responsable del mayor atropello de la democracia, no merece el beneficio de la duda. Si tú se lo quieres dar, dale. Yo, ¿no? Gael García Bernal, arroba Gael García, 30 de julio de 2018. Sigue leyendo. Rechazan nombramiento de Manuel Bartlett. Lo acusan de fraude. Designa a AMLO a Manuel Bartlett en CFE. Octavio Romero en Pemex y Rocío Nale en Energía. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx